Bienvenidos una vez más a tu programa favorito, Tu Salud Informa. En esta nueva temporada, venimos con nuevos segmentos, segmentos al aire libre, nuevas especialidades y nuevos colaboradores para hacer semana tras semana un programa muy ameno para ti. Yo soy tu doctora Ileana Echevarría Martínez y le doy las gracias a mis colaboradores, quienes semana tras semana se preparan en un tema interesante para ti. En esta noche contaré con la colaboración de nuestro psiquiatra, el doctor Julio Jiménez, además de nuestro dentista, el doctor Ralph Torres, el doctor Rigoberto Ramos González, tu cardiólogo, y también tendremos del Hospital Damas en Ponce al doctor Álvaro Raimundi, quien te estará hablando en este segmento sobre reflujo gastroesofágico. Adelante. Buenas noches, doctora Echevarría, a todos los audientes que nos están viendo y escuchando por la televisión. Mi nombre es el doctor Álvaro Raimundi, soy gastroenterólogo en Ponce, en la oficina en Parra, anexo al Hospital de Damas. Y hoy vamos a hablar de un tópico que es muy común, que es el reflujo gastroesofágico. Del reflujo gastroesofágico hay dos tipos. Está el clásico, que es el que la persona siente el ardor del pecho, la quemazón que le sube a través del pecho y le llega a la garganta, al cuello. Y esos pacientes, si el reflujo es nocturno, tienen más riesgo de tener complicaciones como úlceras y una complicación que se llama esófago de Barrett, de lo que tienen el reflujo durante el día. La razón es simple, que durante el día, por la posición, el paciente va a estar o parado o sentado y el tiempo del ácido que sube no va a tener tiempo suficiente para hacer daño porque la misma gravedad va a hacer que luego que baje. El que le da el reflujo por la noche, como usualmente va a estar en una posición horizontal acostado, va a haber más daño o más contacto del ácido con el esófago y por eso se asocian con más problemas. Ahora, hay otro tipo de reflujo que es muy interesante, que es el que llamamos el reflujo atípico o el reflujo raro. También tiene otro nombre que se llama el reflujo extraesofágico, que quiere decir que está fuera del esófago. Y esto se ve muchas veces con pacientes que vienen con dolor de pecho, que el cardiólogo los ve, le hace cateterismo, lo evalúa y encuentra que su corazón está normal. El paciente no tiene que tener los síntomas de hervedera o de reflujo y este paciente puede tener un dolor de pecho asociado a reflujo, que en vez de reflejarse como ardor o quemazón, se refleja como un espasmo en el esófago. Obviamente esto es una vez que el cardiólogo lo haya descartado para alguna enfermedad cardiovascular. El otro tipo de reflujo extraesofágico es el que lo ven muchos los especialistas que lo llamamos otorrinolaringólogos o el especialista de la garganta o el especialista del ENT. Y estos son pacientes que van con ronquera, con cambio en la voz, con garraspera y dice, doctor, yo tengo una... una tosecita así por las noches y por la mañana que me trae loco y luego que el ENT, ¿verdad?, le hace un examen para verificar que no haya ninguna patología en las cuerdas vocales, ese paciente también es otro caso de reflujo y como dije anteriormente, no tiene que tener los síntomas asociados a la hervedera para tener reflujo. También lo podemos ver en pacientes con asma. Hay pacientes que tienen asma que nunca han tenido historial de asma y de buenas a primeras empiezan a desarrollar asma, tos, y van donde el neumólogo le hace los estudios y el neumólogo le dice que el paciente está aspirando o microaspirando partículas de ácido. Y eso es como si uno inhalara Clorox o algún detergente así fuerte, ¿verdad? Le puede causar un daño en el pulmón. Y estos pacientes, en vez de tener un tratamiento con el neumólogo, después que ha sido excluido causas importantes por el neumólogo, lo debe ver el gastroenterólogo. Ahora, ¿cómo hacemos esto de diagnóstico? Pues la endoscopía no es para diagnosticar reflujo. La endoscopía, que es lo que llamamos básicamente el tubito que con una camarita que va por la boca y verifica el esófago y el estómago, eso es solamente para ver si hay daños al esófago. La mayoría de los pacientes que tienen reflujo, tanto el típico como el atípico, no tienen daños en el esófago, entiéndese, no tienen úlceras. Lo que tienen es lo que llamamos un reflujo no erosivo. Sube, pero no tiene daños. Así que con la endoscopía no vamos a diagnosticar el reflujo. Con la endoscopía vamos a descartar que no tenga úlcera, que no tenga cáncer, que no tenga pólipo. Así que para esto hacemos una prueba que se hace una pH-metría, que no es otra cosa como si fuese un holter donde se coloca una cápsula bien pequeña en el esófago
el paciente se va con ella con un transmisor en la cintura, hace su vida completamente normal porque no tiene ningún tubito colgando por ningún lado, eso es completamente inalámbrico. Y entonces por 48 horas esa capsulita que usted va a tener puesta en el esófago va a monitorear cuántos episodios y algunos tubos de reflujo. Así podemos hacer el diagnóstico del reflujo extraesofágico. Y es la forma correcta de hacer estos diagnósticos, sobre todo con pacientes de dolor de pecho, de asma y de ronquera, en los cuales no se ha encontrado una causa por alguno de los especialistas anteriores. Esto es un tema bien interesante y abarcador, así que si tienen alguna duda o pregunta, por favor envíen las suyas a este su programa, quedo a su disposición. Mi nombre otra vez es Álvaro Raimunde, mi teléfono es el 787-259-8200 o 8212 y mi oficina es en el edificio Parra, anexo al Hospital Damas, oficina 806. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, doctor Raimundi, por tan interesante colaboración. No te retires, que vamos a unos breves comerciales, pero regresamos con mucho más. Esto es Tu Salud Informa. La vestimenta y accesorios de la doctora Iliana Echevarría son gracias a Amare Boutique, o lo último en la moda, ubicados en la avenida Fagot número 2916 en Ponce. Su teléfono es 787-651-7277. Pasa por nuestra página de Facebook y dale like. Así podrás enviar cualquier pregunta o duda que tengas y en adición podrás ver todos los capítulos anteriores. Visítanos en facebook.com/tusaludinforma. ¿Sabía usted que el país donde más muertes ocurren por cáncer en la piel es Australia? Estados Unidos es el estado de las Américas en donde más casos o incidencia de cáncer de piel hay. Ahora pasamos con nuestro psiquiatra, el doctor Julio Jiménez, en temas de salud mental. Adelante. Buenas noches, amigos de Tu Salud Informa. Bienvenidos a este su espacio dedicado al área de la salud mental. Un buen saludo para la doctora Echeverría allá en los estudios. Les habla Julio Jiménez. En algunas entregas anteriores hemos mencionado, por ejemplo, en el caso del programa dedicado al bullying, mencionamos lo importante que es para trabajar este tema y para que el niño pueda salir de esta situación el escuchar a sus hijos. Pero escuchar a sus hijos puede resultar un reto. No siempre los padres y las madres les es fácil, o simplemente cuando se es por primera vez padre o madre, se piensa, es muy pequeñito, este niño tiene 2 años nada más, apenas está comenzando a hablar, ¿qué conversación yo puedo tener? Pues le puedo asegurar que desde ese momento es cuando tenemos que establecer los canales de comunicación fluidos con nuestros niños. A mí me gusta decir que cuando estamos esperando a lo mejor cosechar durante la adolescencia, y eso es difícil si no hemos sembrado en la infancia. ¿Y qué es lo que tenemos que sembrar? Sencillamente un buen sistema o canal de comunicación con nuestros niños. Pero ciertamente yo puedo entender que resulta un poco difícil para un adulto comunicarse con un niño, porque sencillamente se piensa que el niño todavía no tiene unas habilidades verbales muy desarrolladas y por tanto no se puede establecer una comunicación muy fluida o yo diría que quizás no muy profunda. La respuesta para ese comentario es no estoy de acuerdo. ¿Por qué? En primer lugar, me gustaría que tuviésemos en cuenta que para el mundo del niño, situaciones que a veces para los adultos es superficial o insignificante, para el mundo del niño es sumamente problemática. ¿Qué pasa cuando su hija o su hijo llegan de la escuela y le dicen que le quitaron un sacapuntas? ¿O que simplemente perdió un suéter? Ojalá que esto no desencadene un regaño de parte de ustedes, pero él le está trayendo, el niño o la niña, una situación que le está produciendo malestar o preocupaciones. Nosotros los adultos quizás nos olvidamos un poco de qué cosas sentíamos cuando éramos niños, pero realmente crecer en un mundo, por ejemplo, dentro de la escuela o dentro de nuestras familias, a veces puede llevar muchas situaciones que son retos e incluso relacionadas con miedos o temores que el niño puede sentir. Así que lo más importante para mí en este comentario es que los adultos que trabajan o que se relacionan con niños o que quieren conversar y compartir con los niños siempre tengan presente que lo que el niño trae como una preocupación, un temor, un miedo es perfectamente respetable, debe ser respetado y debe ser cuidadosamente escuchado y tomado en consideración. Para el mundo del niño,
quizás perder un carrito o perder una muñeca puede ser parecido a lo que para un adulto puede ser tener un accidente en un vehículo o que le roben un carro. ¿Cómo nosotros establecemos esta comunicación con los niños? Comience con el lenguaje más desarrollado que tiene el niño, que es el juego. Acérquese a jugar con su niño. Dedique algunas horas del día, si es posible, cada día, si no los fines de semana, pero siéntese con el niño a jugar. Le gusta jugar a la pelota, le gusta jugar a las muñecas si es nena, nena, le gusta jugar al carrito, lo que le gusta al niño, comparta. Y en ese momento comience a preguntar al niño sobre lo que está haciendo. Esto es una forma de comenzar a establecer un canal de comunicación con su niño, que recuerde, cuando va a ser adulto, le va a ser mucho más fácil porque ya sencillamente está establecido. Un elemento importante también, y es acorde a lo que dije hace un ratito, es el que cuando el niño traiga algo que es una preocupación, no le diga, ah, no, eso es tontería, no te preocupes, no pasa nada con eso. No, para mí como adulto quizás no pasa, pero para el niño pasa y puede ser una gran preocupación. Escúchelo, por favor, atiéndalo, dedícale el tiempo y déle sugerencias. Ayúdelo a reflexionar sobre la situación, que de paso está ayudando a que el niño tenga un pensamiento más crítico y que definitivamente le va a servir en su desempeño de día a día. Es importante en esta relación, no solamente que se está estableciendo este canal de comunicación, sino por encima de cualquier cosa, usted está creando un lazo de confianza con su niña o con su niño. Y repito, cuando sea adulto, si va creciendo en este ambiente, el niño va a poder tener, en este caso el adolescente en vías de adultez, va a tener la posibilidad de tener mucha más confianza de contarle a usted qué está haciendo, con quién lo está haciendo y dónde lo está haciendo. Es indudable que en estos tiempos estamos viviendo unos ambientes sociales que tienen mucho más riesgos para el niño que lo que quizás vivimos nosotros los adultos en unas décadas anteriores. Recuerde bien esta frase, lo que siembre ahora lo va a poder cosechar en el futuro. Y si es con los hijos, siempre va a ser un trabajo que va a tener muy buenas recompensas. Muy buenas noches para todos, gracias por su atención y recuerden, se pueden comunicar siempre a través de nuestra página web www.facebook.com/tusaludinforma. Muy buenas noches. En la noche de hoy les voy a hablar sobre el cáncer de la piel. El cáncer de la piel es el cáncer más común de todos los cánceres, pero la mayoría de las veces no se toma en cuenta debido a que el pronóstico es bastante bueno, exceptuando el melanoma, del cual te voy a hablar más adelante. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y la misma se encarga de protegernos de factores externos y hostiles como el calor y la radiación. La piel se divide en tres capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis contiene las células escamosas, que son planas, las células basales, las cuales son circulares, y los melanocitos, encargados de la producción de la pigmentación o del color de nuestra piel. La dermis contiene los vasos sanguíneos y linfáticos, además de las glándulas encargadas de la producción de sudor y de sebo para mantener la piel humectada. La hipodermis contiene principalmente tejido conectivo. El cáncer de piel, como en cualquier otro tipo de cáncer o tumor, es el crecimiento excesivo o exagerado de células. En la piel, principalmente, se le conoce en los cánceres de la epidermis células basales y de células escamosas. También el melanoma es de la epidermis. El de células basales es el cáncer más común en Estados Unidos y Puerto Rico y también el más prevenible. La manera de prevenirlo la voy a tocar adelante después de hablarles sobre el cáncer de células escamosas y del melanoma maligno. El cáncer de células escamosas, al igual que el cáncer de células basales, son cánceres comunes y también son comunes en áreas donde hay mayor exposición al sol, como son la cara, las orejas y las manos. En la manifestación principal del cáncer de células escamosas puede ser una lesión en la piel que no mejora o no sana como cualquier otra de las lesiones. El melanoma es el cáncer de piel menos común afortunadamente, pero también el más maligno. Este cáncer, a diferencia de los anteriores que ya mencioné, tiene la capacidad y el potencial de diseminarse a otros órganos como pulmón, hígado y cerebro, entre otros. El melanoma maligno tiene origen en los melanocitos de la epidermis, de los cuales te había explicado que son los encargados de la pigmentación de la piel. La exposición excesiva al sol o rayos ultravioleta
es lo que desencadena este crecimiento anormal de estas células sin detenerse. Ciertos signos que debes tener en cuenta cuando hagas un autoexamen de tu piel son los siguientes: cambios en la coloración o pigmentación de tus lunares, los bordes de tus lunares y la superficie de los mismos. Si notas superficies ásperas, significa que debes ser examinado por tu médico de cabecera o por el especialista en dermatología. Este procederá a observar el mismo y tal vez en alguna próxima visita, si nota algún cambio en el lunar, procederá a hacer alguna biopsia. Dentro de las biopsias existe la posibilidad de que tenga características benignas el lunar o también que sea de características malignas. Si es de características malignas, se convierte entonces en lo que es cáncer y hay diferentes etapas en el tratamiento. Si es cáncer maligno o melanoma maligno, el médico procederá a explicarte el estadio en donde te encuentras en el tumor. Depende del estadio, es el tratamiento a seguir. Dentro de los factores de riesgo para padecer cáncer de la piel están la exposición en la niñez o adolescencia a los rayos ultravioleta, exposición exagerada sin un factor de protección solar SPF 15 o más contra rayos ultravioleta A y rayos ultravioleta B. Estos rayos de sol son principalmente dañinos entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde. Otro factor de riesgo son las quemaduras de segundo y tercer grado de la piel, ya que debilitan la capa externa de la misma y te pueden predisponer a que los rayos ultravioleta ataquen directamente la misma. Hay ciertos factores personales que te predisponen a cáncer de la piel o melanoma. Estos son que hayas tenido un melanoma anteriormente, que hayas estado expuesto a radiación o radioterapia y que padezcas de una condición en la piel que se llama queratosis actínica. En este momento, y ya que va a comenzar la época de verano en Puerto Rico, te exhorto a que utilices un filtro solar en contra de los rayos ultravioleta A y ultravioleta B de un factor de protección de 15 o más, y también lo estés retocando continuamente mientras estás disfrutando al aire libre. Mantén a los niños protegidos y a los adolescentes, ya que estos están en riesgo de padecer más adelante cáncer de la piel. Ahora pasamos a unos breves comerciales, pero regresamos con mucho más. Esto es Tu Salud Informa. Pasa por nuestra página de Facebook y dale like. Así podrás enviar cualquier pregunta o duda que tengas y en adición podrás ver todos los capítulos anteriores. Visítanos en facebook.com/tusaludinforma. ¿Sabía usted que el fibroadenoma es el tumor benigno de mama más común en mujeres menores de 30 años? Si quieres saber acerca de este y otros temas, visita la página web saludmedica.com, quienes están simplificando tu salud. Ahora pasamos con el dentista, el doctor Ralph Torres, quien te dará alternativas cuando pierdes piezas dentales. Adelante. Buenas noches a la doctora Echevarría y a sus queridos colegas y su teleaudiencia durante la noche de hoy. Mi nombre es Ralph Torres, soy dentista del área de Guaynabo. Hoy vamos a estar hablando de qué alternativas tenemos para los diferentes pacientes que han perdido piezas por alguna razón. Independientemente del número de piezas que haya perdido el paciente, para fines de hacerlo más sencillo, vamos a decir que tenemos tres alternativas. Tenemos la alternativa de puentes removibles, la alternativa de puentes fijos y la alternativa de implantes. Vamos a ir repasándolos uno a uno en detalle. Los puentes removibles, como el que tengo en mi mano, ¿verdad? Vienen diferentes alternativas de puentes removibles. Podemos ver que este en su particularidad tiene una barra de metal con tres ganchitos a ambos lados. Vienen, al igual que él, vienen en material acrílico, material Valplas, vienen con ganchos, vienen sin ganchos, vienen en diferentes colores, pero todos tienen una característica primaria. Todos tenemos que removerlos durante la noche, no podemos dormir con ellos. La segunda alternativa viene a ser los puentes fijos. Como la palabra lo dice, un puente fijo es un puente que no se remueve de la boca, queda permanentemente cementado. Para un puente fijo necesitamos tres características primarias. Aquí en este modelo podemos ver, ¿verdad?, que necesitamos una pieza al frente y una pieza atrás. Necesitamos que ambas piezas estén fuertes
y necesitamos que no estén muy lejos una de otras para no poder sobrecargar o no deber sobrecargar las piezas que vamos a utilizar de anclaje. El detalle con el puente fijo es que tenemos que muchas veces hacer un desgaste bastante agresivo como el que estamos viendo en estas piezas de aquí. Esto lo hacemos para provocar espacio y poder construir la prótesis que va a tener forma de diente, obviamente, ¿verdad? Y va a ir pegada, cementada sobre esas piezas. La tercera alternativa, como le expliqué hace unos minutos atrás, son los famosos implantes. Los implantes los podemos poner casi en cualquier lugar. Lo más importante es que el paciente tenga una condición de salud razonable y que tengamos un banco de hueso o un hueso aceptable para poder colocar el mismo. Vamos a proceder a explicarle en qué consisten los implantes. Primero que nada, lo que hacemos es damos una pequeña incisión. Se procede a colocar el implante dentro del hueso y se cierra. Sería lo que se llama, lo conocemos con el nombre de sutura, unos puntitos, ¿no? Y esperamos de 3 a 4 meses en lo que eso cicatriza. Lo que va a suceder es que el hueso se va a osteointegrar al implante. Una vez pasen esos 3 o 4 meses, procedemos a destapar el mismo y colocamos lo que llamamos un tornillo de sanado. Esperamos 1 o 2 semanas y entonces el restaurador va a proceder a restaurar ese implante. Lo que hacemos es construimos un poste, este postecito que va atornillado al implante. Si se dieron cuenta, no tuvimos que tocar ninguna de las piezas adyacentes como tuvimos que hacer con los puentes fijos, ¿ok? Vamos a tener, aquí tenemos otro diagrama. Fíjense cómo aquí se ve el implante metidito en hueso, ¿eh? Fíjense cómo parece una raíz natural. En la parte superior va el postecito que va dentro del implante, atornillado. Y en la parte superior, más arriba del postecito, va entonces la corona. Aquí tenemos un modelito para que puedan ver más fácilmente, ¿verdad?, lo que estamos hablando. Fíjense que en el medio de ambas piezas ves el poste. En la parte interior, que no la podemos apreciar, estaría el implante. Y sobre ese poste va la corona. Puede ir tornillada o cementada. Y repito nuevamente, en ningún momento tenemos que tocar las piezas adyacentes. Esto ha sido todo por la noche de hoy. Quiero nuevamente agradecerle la oportunidad a la doctora Echevarría. Mi nombre es el doctor Ralph Torres. Estoy en el área de Guaynabo, a sus órdenes. El teléfono a comunicarse es el 789-6400, 789-6400, en caso de tener alguna duda con este tema o algún otro tema. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Torres, por tan interesante colaboración. Antes de pasar al cuarto y último segmento de la noche de hoy, quiero exhortarte a que visites la página de facebook.com/tusaludinforma y que nos envíes dudas y preguntas para así poder preparar un programa ameno para ti. Ahora pasamos al cuarto y último segmento de la noche con tu cardiólogo, el doctor Rigoberto Ramos González, quien te estará hablando sobre cardiomiopatía dilatada. Adelante. Saludos, bienvenidos una vez más a tu programa favorito, Tu Salud Informa. Soy el doctor Rigoberto Ramos González, cardiólogo. Vamos a estar hablando en el día de hoy específicamente sobre una pregunta que nos ha hecho uno de nuestros seguidores a través de nuestra página de Facebook. Nos preguntan sobre cardiomiopatía dilatada. La cardiomiopatía dilatada es una condición cardíaca en la cual el corazón está grande y puede estar débil también. Eso es importante, un corazón agrandado y que no se contrae adecuadamente. Así que la función de bomba, que es importante, que es la función principal de nuestro corazón, es recoger la sangre, llevarla a los pulmones, que se oxigenen, recojan oxígeno, de ahí vuelvan al corazón y el ventrículo izquierdo pueda disparar nuevamente esa sangre al resto del cuerpo. Cuando ese ventrículo izquierdo se dilata o se hace grande por distintas condiciones o causas de las cuales hablaremos más adelante, ocurre que ese corazón entonces muchas veces pierde la capacidad de contraerse y empujar esa sangre al resto del cuerpo de forma adecuada. Y entonces empieza a acumularse líquido, sangre, en ese ventrículo izquierdo que a su vez atapona más o menos, ¿verdad? Como si fuera un tapón, imagínense la autopista,
hay un, en el peaje, vengo de cuatro carriles, bajo a un carril, el tapón echa para atrás, poco a poco se va creando más ataponamiento, como llamamos nosotros. Pues eso mismo ocurre, esa congestión, en vez de tránsito, una congestión de sangre hacia donde, de donde venía. ¿Dónde viene? Viene de oxigenarse en los pulmones, viene para entrar al ventrículo izquierdo, pero ahora se encuentra que hay mucha congestión en esa área porque el corazón no está bombeando adecuadamente. Por lo tanto, se empieza a acumular o a congestionar y empieza a congestionarse hacia donde, de donde viene, que es hacia de los pulmones. Ahí, al quedarse más tiempo en el área de los pulmones, porque ya no puede moverse tan rápido hacia el ventrículo, empieza a aumentar las presiones, de lo que llamamos presiones hidrostáticas, ¿verdad? O presiones a nivel pulmonar, y empieza a filtrarse el agua que está en la sangre hacia la cavidad de los pulmones. Y el paciente empieza a tener intolerancia y fatiga, problemas para respirar adecuadamente, porque esa agua se va entonces hacia el área donde están los espacios donde se supone que llegue el aire, ¿verdad? Que es el tejido, el área de los alveolos. Y por lo tanto, empieza a ver esa fatiga del paciente. El paciente con una cardiomiopatía dilatada se empieza a fatigar, empieza a hincharse de las piernas poco a poco, las dos, no una nada más, sino las dos poco a poco. Empieza a aumentar congestión de agua también y tipo fallo del lado derecho a nivel abdominal, pero empieza a fatigarse mucho. O sea, la primera congestión de problemas del lado izquierdo es pulmonar, pero cuando hay muchos fallos se falla también el derecho. La causa principal de fallo del ventrículo derecho es la que es que haya fallo del lado izquierdo. Así que ahí empieza a tener los síntomas del paciente y los primeros síntomas, como le dije, fatiga, falta de aire, empieza a notar que no puede dormir ahora completamente horizontal o flat que llamamos, tiene que usar una almohada, dos almohadas, tres almohadas, casi sentado. Y en la medida en que el paciente tiene que dormir más sentado para que esa agua baje a la base y dejar descubierto o libre los ápices de los pulmones para poder respirar un poco, en esa medida es que estamos viendo que el paciente está más enfermo. Así que es importante notar que cuando el paciente tiene una cardiomiopatía dilatada, un corazón grande, y empieza a tener fatiga y empieza a notar que necesita usar más almohadas para poder dormir, o que se levanta de madrugada con falta de aire, se levanta, camina, busca ventilación de un abanico, etcétera, y se mejora, piense que ya está en descompensación de fallo cardíaco y necesita aumentar los diuréticos y buscar a su médico y ayuda médica lo antes posible. Ha sido todo por hoy. Los espero en el próximo programa de Tu Salud Informa. Soy el doctor Rigoberto Ramos González, cardiólogo. Amigos, hemos llegado lamentablemente al final de nuestro programa del día de hoy. Una vez más, le doy las gracias a mis colaboradores, quienes semana tras semana se preparan para brindar lo último en información médica para ti. Le doy las gracias a Amare Boutique por mi calzado, vestuario y accesorios. Ellos están en la avenida Fagot 2916 en Ponce. El teléfono es 787-651-7277. Le doy las gracias además al señor Carlos Borrero en The Closet Salón por mi arreglo personal, 787-298-5631. Se despide tu doctora Ileana Echevarría Martínez con oficina en la calle Muñoz Rivera 208 en Peñuelas, 787-836-0419. Recuerda, elige estar sano, edúcate, oriéntate. Esto fue Tu Salud Informa.